Pancho SOS llega gracias a mi mascota. Muy buenos días, bienvenidos a Pancho SOS. Mientras nosotros seguimos investigando este maravilloso lugar, la punta más occidental de Sudamérica, Negritos, veamos emergencias veterinarias en San Juan de Miraflores. ¡Hola, doctor! ¡Hola! Y así comienza emergencias veterinarias con esta, ¿qué tal tribuna? ¿Tu perrito está enfermito? Sí. Sí, lo están chequeando allá, lo están viendo. ¿Y qué le podemos decir a los niños para que cuiden y amen mucho a los animales? Que los cuiden como hay muchos que los rechazan porque los echan a la calle, pobres. Pobres en las calles, ¿no? Y están comiendo basura. Pobrecitos, sí. Me voy a ver unos casos. Gracias, chicos. Me voy a ver unos casitos interesantes. Arrancamos con Gara, un gato recogido de la calle que este caballero ha tenido la bondad de adoptar. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola. ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Qué tiene su paciente? Estamos acá con Gara, es un gatito que ha sido adoptado. Sí, está cerca de mi casa. Cerca de tu casa y lo viste y lo recogiste. Se acercó y como no se corrió, pedí un poquito de comida y ya. Las cosas claras. Los gatos de la calle están expuestos a muchas enfermedades, como la leucemia o el sida felino. Se le hizo su chequeo, le hicimos un examen, un hemograma y el descarte de leucemia y sida felino. Salió lamentablemente positivo a leucemia felino, pero no estaba presentando signos, se desparasitó, se le colocó su pipeta antipulgas. Por ejemplo, este angelito ha dado positivo a leucemia, pero muchos suelen vivir tranquilamente, siempre y cuando se controle la enfermedad. La leucemia, ¿cómo se contagia? El contagio de esta enfermedad es de manera horizontal, o sea, de un gato a gato por el tema de la saliva, por las secreciones, ¿no? ¿Existen vacunas? Existen vacunas contra esta enfermedad, sí. Y bueno, ahora regresó ayer a consulta porque empezó con vómitos. A la inspección clínica se le ha palpado algo anormal a nivel abdominal. Por eso ahorita estamos haciéndole la ecografía. Tenemos ahora a una gatita. Ella es Tina. Aún no la sacaremos porque se puede escapar. Se sospecha que pueda tener problemas renales. Ella vino porque tenía constantes vómitos. Entonces, y a la revisión clínica se presentaba una halitosis, que es un fuerte olor de la boca, entonces ya con una sospecha de que, claro, de que se tenga problemas renales, se le hizo sus análisis y se salió con la creatinina en 13.1, súper elevado, y la urea también por encima del rango normal. Se confirma que hay un problema renal. Hoy, con la tecnología, podemos tener un diagnóstico más acertado. Así que Tina estará bien. Hoy viene para un chequeo control sobre su orina, porque también hemos hecho análisis de orina y se salió con el fósforo elevadísimo. Eso también salió en sangre, porque ya incluso se le cambió la comida también para uno que tenga niveles bajos de fósforo. Especial. Claro. Ahora vamos con Rambito. Hemos llegado en medio de su baño medicado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Todo bien. ¿Y acá qué le pasa a mi...? ¿Ese es el caso de Alan? Sí, es su mascota de Alan. La mascota de Alan, ¿qué tiene? Sarna hemodéctica. Miren la típica lesión. Ahorita se le estás haciendo un baño medicado. Sí, exacto. Aquí está su champú medicado. Su champú medicado. Miren las lesiones típicas. Esto es sarna hemodéctica. Sí, viendo mucho más. A ver, vamos a verle abajo. ¿Pueden sacar la mano? Mira, esta es una lesión y se rasca. Ya tiene varios días de tratamiento, ¿no? Sí. ¿Quieren conocer el ácaro de la sarna hemodéctica? Tenemos las imágenes en el microscopio. Ahí se ve el ácaro, cómo se mueve. Y ese ácaro está acá. Está acá, alrededor de todos lados y hace como unas costras. Vamos a hablar. Lo secamos y de ahí nos vamos al consultorio para hablar con el doctor. Excelente. Este pequeñín solo tiene meses de vida y ya sufre de un terrible problema de piel.
Uy, mira. ¿Cómo está? Justo lo agarré en baños. Exactamente. Con su baño medicado. Así es, él el día de hoy vino por uno de sus baños más, según su tratamiento que él tiene. Llegó aquí porque no encontraban el problema que él tenía. En este caso, esto ya es un tratamiento ya avanzado de cómo vino. La sarna que tiene Rambito no es la misma que la sarna callejera, que es sumamente contagiosa. Tiene una sarna hemodéctica. Exactamente. ¿No? Él vino con este problema de piel, que es una sarna hemodéctica que normalmente es causado o aparece por una inmunosupresión en ellos. No se contagian de un perro a otro. A otro, exactamente. Viene con el tema de una... O sea, se dice que normalmente ellos nacen con este problema al momento de... Es hereditario En tema de la lactancia, lo vienen a traer con la madre. Ya. Regresamos con Gara el gato. Los especialistas han descubierto algo en el abdomen. Sí, lamentablemente, intraabdominal hay una estructura de forma redondeada, ¿sí? Tiene... Intraabdominal. Exacto. Con un lenguaje televisivo es dentro... Dentro del abdomen. Acá adentro. Exacto. Ahí, perfecto. ¿No? Entonces... Se le ve una estructura de forma redondeada que si no supiera yo que él es macho, sospecharía de algún problema reproductivo en hembras, pero él como es macho. Si fuese una piometra, dices. Exacto, tú. Exacto, pero... Puse en el útero, contenido en el útero. Claro. Pero no. No ese es el caso porque él es un gato machito. Ya, pero este sí, aspecto es de masa. Sí, claro no que existe sí. No existe movimiento. Y lo que estoy revisando también es que si tiene adherencias o no a órganos cercanos como vaso o riñones y no lo tiene, entonces me da la apariencia de que estuviese libre. Seguimos con los indicios que nos llevan a reafirmarnos en el diagnóstico de leucemia. Si le hacemos nosotros una prueba a todos los gatos de la calle, probablemente el 90% salga con leucemia. La mayoría de gatos son adoptados y rescatados de las calles, o sea, probablemente haya un gran porcentaje de gatitos que tengan leucemia y que muchos no sepan. Siguiendo con Tina, tendremos que sacarla para realizarle una ecografía en la vejiga. Vamos a cerrar este ambiente porque... Es un gato bastante huraño, entonces hay que tener la precaución de que no se nos escape. Perfecto, vamos a ver. ¿Por qué le estamos haciendo la ecografía? La ecografía es básicamente para realizar una punción en la vejiga para una toma de muestra. Pancho ha usado otro tipo de aguja con la cual extrae lo que nos permitirá saber si Tina presenta infección. ¿Dónde está? ¿Estoy? Está bien gruesa la... Sí, es la particularidad de la vejiga de Tina. Ahora sí, mira acá, estoy recolectando el orine. Mira tú. Y tenemos la muestra. ¿Y qué vamos a hacer con la muestra? Vamos a hacer un uroanálisis y posteriormente, si es que nos sale bacteria, un urocultivo. Ya estamos de nuevo con Rambito y ha llegado un momento educativo. Usted conocerá quizás por primera vez al ácaro de la sarna. En este caso tengo un video del ácaro. Vamos a presentarle al ácaro de la sarna de hemodéctica. En este caso, este ¿no? es el ácaro de... Ahí está. Y se mueven. Exactamente, sí. En este caso, este de aquí se va a empezar a mover. ¿Cómo se elimina eso? Pues con baños medicados y los antibióticos correctos que deben ser administrados solo por un especialista. Baños medicados claves. De, ¿cómo se dice? De cabecera está su baño medicado. Es lo que tiene que venir. Esto tiene que ir de la mano con medicina oral y a veces hasta inyectada. Exactamente. Si tienes alguna duda sobre tu especialista, ingresa a la página web del Colegio de Veterinarios del Perú y búscalo. Si no está ahí, vete, no regreses y denúncialo. Y en realidad, siempre cuando tengan un tratamiento, vayan al médico y yo lo que siempre incentivo es exíjanle su sello. El número de colegiatura. El número de colegiatura. Y eso búsquenlo siempre en el colegio médico. Qué importante. El número de colegiatura, yo soy, por ejemplo, 5216. Así, yo soy el 8563. Si ustedes
van al médico, al Colegio Médico Veterinario de Lima, hay una pantallita donde ponen Francisco Cabero y van a poder ver si es que estoy habilitado. Y para ejercer, exactamente. Para ejercer. Recuerda que los animales no hablan. La única forma de detectar una enfermedad a tiempo es con los chequeos. Así que estamos a la espera de los resultados de Tina. Problemas renales, ya saben qué importante es detectar a tiempo. Es a tiempo, como lo dijo bien la propietaria. Con un simple vómito, que muchas veces sí se puede sospechar de que algo le cayó mal, pero el aumento de urea causa vómitos. Otra manera también es como nosotros los humanos. A partir de una edad, hay una cierta edad, ¿no?, en donde ya los órganos no funcionan correctamente, hay que ir a hacer chequeos. Así no se sienta mal, mientras se haga chequeos cotidianos. Ya en el laboratorio, la especialista ha centrifugado la orina y esto es lo que sucede. Primero, detectamos aquí, bueno, esto ya está, es la muestra centrifugada de orina. Ya está centrifugada, es el sedimento. El sedimento que está de la orina de Tina. Ahí está el sedimento, ¿ok? Ya. Entonces, como vemos, el sedimento está un poco rojito, ¿no? Sí, claro. Podemos inferir de que hay rastros de sangre. Al parecer, hay rastros de sangre, pero haremos otra prueba más. Pero no siempre necesitamos eso, sino que también podemos usar una tirada de vino. Esto generalmente se hace antes. Ya. Pero esto va a ser algo demostrativo, más que todo, ¿no? Entonces introducimos la tira de orina, que se moje todos los cuadritos. Uh-huh. Y la colocamos a un lado. Ya. Pues descansar unos 30 segundos y eso empieza a teñir. Ok. Una tira reactiva al contacto con la orina da más luces del problema. ¿El más notorio? El morado. El morado. ¿Qué es el morado? El morado, si vemos aquí, lo comparamos y eso significa que tiene leucocitos en la orina. Eso no es normal. Gracias. Te dejo tranquila. Te veo con harta chamba. Sí. Chévere. Vamos a ver la placa que tenemos pendiente. ¿Y qué sucedió con la placa de Gara? Ajá, ya estás acá con la placa del, ¿de la gatita o gatito? Gatito. Gatito. La placa de Gara. Efectivamente. Sí, bueno, se ve acá las heces intestinales, la presencia de gas, fecalomas. Estas son las heces. Bueno, pero bueno, no hay nada que nos llame la atención, por eso la ecografía. Por eso se solicitó una ecografía. Exacto. Para determinar qué era lo que se estaba palpando al momento. Exámenes de imágenes que se complementan. ¿No? ¿Estás de acuerdo? Sí. ¿Todo bien? Sí. Ella tenía el pelo azul, después se le puso morado y después verde. Y ahora está acá en San Juan. Gracias, chicas. Qué importante es estar siempre prevenidos. Los médicos veterinarios tenemos que estar inmediatamente listos frente a cualquier emergencia. Ya saben, todas las sedes de las clínicas veterinarias Pancho Cabero están a disposición. Siempre atentos y alertas, emergencias veterinarias, desde la sede San Juan de Miraflores. ¿Cuánto aprendemos en emergencias veterinarias, no? Estas historias nosotros las contamos para que aprendamos y sepamos nosotros afrontar cualquier enfermedad, porque estas son las que más le dan a nuestras mascotas. Dale lo mejor a tu cachorro, dale Mi Mascot, porque tu mascota es tu familia. Sígueme en mis redes sociales, Facebook Pancho Cabero, Twitter Pancho Cabero 1, Instagram Pancho Cabero, YouTube Huihuacuna. Todos los domingos repetimos los programas a las 5 de la tarde por ATV+, para que puedas sentarte con tus hijos a ver este maravilloso mensaje. Sonrían, porque con una sonrisa se puede cambiar el mundo. Nos vemos mañana. ¡Chao! Pancho SOS llegó gracias a Mi Mascot.